Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, Quique Bravo. Estas son las efemérides para hoy, 7 de enero, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, Tumbes se convierte en la segunda ciudad peruana en proclamar su independencia. Esto pasó en el año 1821. Les cuento un poco la historia. Tumbes se convierte, como les cuento, en la segunda ciudad peruana en proclamar su independencia. El 7 de enero de 1821, en una sencilla ceremonia, se realiza esta actividad importante en toda la ola independentista de esa época. El comisionado personal del comandante militar de la guarnición de Piura, Jerónimo Seminario, se presentó ante el alcalde con el documento que debía ser abierto cuando se encontraran todos los miembros del ayuntamiento para que procedan a firmarlo. Un día como hoy, en el año 1989, fallece el emperador japonés Hirohito. Uno de los emperadores más conocidos, por lo menos en lo que respecta a la historia mundial, por haber estado pues participando durante los eventos bélicos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, les cuento. En el año 89 fallece el emperador japonés Hirohito. Dos años antes se había sometido a una intervención quirúrgica en el páncreas, pues había estado padeciendo diversos trastornos digestivos y ahí se descubrió que tenía cáncer. Se recuperó exitosamente de la operación y aparentó tener buena salud durante unos meses. Sin embargo, en el año 89 sufrió de graves hemorragias internas hasta que finalmente falleció un día como hoy en ese año. A estas alturas de las efemérides los dejo con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Delibaker. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Delibakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia, Delibakery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy, 7 de enero. Efemérides deportivas. Un día como hoy, el combinado Alianza Lima Deportivo Municipal golea al Bayern de Múnich. Esto pasó en el año 1971 y es considerado uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol peruano, les cuento. Un 7 de enero del año 1971, el combinado Alianza Lima Deportivo Municipal golea 4-1 al Bayern de Múnich. Le había ganado sin tribulaciones al imbatible equipo alemán. Esa noche, la unión entre Alianza Lima y el Municipal hizo posible una hazaña que no se ha vuelto a repetir. Asistieron al Estadio Nacional 41.507 hinchas, donde alentaron sin descanso a jugadores como Hugo Sotil y Teófilo Cubillas. Nada más y nada menos jugaban el Bayern de Múnich, Gerd Müller y Franz Beckenbauer. Los futbolistas fueron dirigidos por Roberto Drago, por el combinado deportivo municipal, y Jaime de Almeida, también ayudando en el asunto, representando a la Alianza Lima. Anotaron 4 goles, 2 de ellos fueron del Nene Cubillas, el mejor futbolista del partido. Las otras 2 anotaciones corrieron por parte de Pedro Pablo Perico León y Orlando Guzmán. Y un día como hoy, en las efemérides musicales, nace el cantante Juan Gabriel. Juan Gabriel nació un día como hoy, en el año 1950. El 7 de enero del 50, como les cuento, nace el cantautor mexicano Juan Gabriel, cuyo nombre de pila es Alberto Aguilera Valadez. Fue conocido como el Divo de Juárez. Aunque sufrió desde su niñez debido al abandono de su madre, el músico llegó a cumplir sus sueños en la música. Son notables sus contribuciones a la música popular en América en diversos géneros. Juan Gabriel falleció a los 66 años el 28 de agosto del 2016 a causa de un infarto luego de un concierto en California como parte de su gira México es todo. Alberto Aguilera Valadez entonces nació un día como hoy, seguramente lo celebrarán muchos de sus fanáticos. Tú eres la tristeza de mis ojos. Estas fueron las efemérides para hoy, 7 de enero, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chao.